amigos de Econatural, buenos días. Hoy llegamos hasta Santa Rosa de Calchines, en el corredor turístico de la ruta provincial número 1. Vinimos a visitar a unos amigos. Estamos con Fernando Chiesa de Don Alberto Outdoors y bueno, Náutica Don Alberto. Estamos aquí en su comercio, en su negocio, y como pueden escuchar ese ruidito, se trata de la lluvia que está cayendo en estos momentos aquí en Santa Rosa de Calchines. Tenemos proyectado hacer un relevamiento de pesca en esta zona, pero bueno, vamos a esperar que pare de llover. Mientras tanto, comentanos, Fernando, sobre las ofertas que tienen aquí en Don Alberto Outdoors. Bueno, antes que nada, muchas gracias Juan Carlos por venir nuevamente, a todos los seguidores del programa, por concurrir a Santa Rosa de Calchines, por venir a visitarnos. Bueno, les comentamos que tenemos muchas novedades en todo lo que es artículos de pesca, artículos de camping, carnadas, motores fuera de borda. Somos representantes de Mercury, de Yamaha, y trabajamos también con varios astilleros, en lo que sean embarcaciones nuevas y usadas, tanto en las embarcaciones como en los motores, nuevos y usados también. Todo lo que corresponde a la pesca, al camping, carpas, conservadoras, valijas de pesca, bolsos, y también todas las carnadas. Aquella persona que venga a pescar a Santa Rosa de Calchines se tiene que dar una vueltita por Don Alberto Outdoors, donde se va a poder proveer de todas las carnadas. Si alguien por ahí viene a Santa Rosa y quiere pescar y no tiene embarcación, ¿ustedes ofrecen también el servicio de excursiones de pesca? Es así, Juan Carlos, tenemos el servicio de excursiones de pesca ya hace muchos años, junto con todo lo que es el negocio. Excursiones de pesca de día completo, de mediodía, con el servicio más completo a bordo. Y bueno, hacemos todas las modalidades de pesca y todas las especies, ya sea variada, dorado o surubí. Otro servicio que se brinda dentro de lo que es Don Alberto Outdoors es el servicio técnico a los motores fuera de borda. Con más de 20 años, casi 22 años, que avalan la trayectoria en lo que es en motores, en las reparaciones del 2 y el 4 tiempos. O sea que un servicio completo aquí en Santa Rosa de Calchines, que realmente es un pesquero calificado porque lo hemos probado varias veces. También hemos venido al concurso de pesca variada que se realiza en el mes de octubre. Hemos tenido oportunidad de conocerlo con el primer torneo, que fue realmente un éxito, ¿no? Así es, así, Juan Carlos. La verdad que el año pasado fue un éxito total el torneo, y muy motivados por lo que nos dejó el año pasado, este año lo volvemos a realizar. La comuna de Santa Rosa de Calchines, junto con el Club Náutico Calchines, el 7 de octubre del 2018, anoten la fecha, todos en Santa Rosa de Calchines, para el segundo torneo de pesca variada. Si se da el pique como fue el primer torneo, la verdad que va a ser un éxito total, porque salieron todas las especies, de las 7 especies que estaban calificadas para ese torneo, ¿no? Santa Rosa de Calchines, yo siempre te lo digo, Juan Carlos, por eso también vamos a hacer un relevamiento, es la capital de la pesca variada. Acá tirás la caña, realmente algo vas a sacar, no sabes qué. Impredecible la especie que va a salir, porque están todas prácticamente. Vas a sacar el amarillo, sacás patí, sacás una raya, sacás un moncholo, sacás una virreina, un apretador, un armado. La verdad que podemos decir que somos unos privilegiados por la cantidad de especies que tenemos en nuestro río. Hablando de especies, hablando de nuestro río, el relevamiento que vamos a hacer, vamos a ir en busca de lo que son las bogas. Está queriendo aparecer un poco la variada y, como estuvimos charlando fuera de cámara, vamos a hacer un poco de trolling, un poco de bycast en busca de los dorados, a ver si podemos sacar alguno dorado, y si se nos da y nos permite la lluvia, trabajar lo mejor posible para sacar algún dorado grande. Bueno, como ya lo explicó Pepo, para los amigos, Pepo Chiesa, muy conocido aquí en Santa Rosa de Calchines, por el torneo, por el Don Alberto Outdoors, y también como guía de pesca, y muy buen pescador también, porque hemos compartido varios relevamientos de pesca aquí en Santa Rosa de Calchines. Esperamos que pare de llover, que es lo fundamental, ¿no?, para estas salidas. Todos los deportes al aire libre dependen del clima, y bueno, vamos a esperar que pare de llover, luego vamos a salir al río para mostrarles, como bien dijo Fernando, todas las especies que se puedan obtener aquí en Santa Rosa de Calchines. Desde ya, gracias a vos y Alberto por esta invitación. Y bueno, ya les mostraremos si tenemos posibilidad de salir. Vamos a salir y vamos a pescar. Muchas gracias a ustedes,
por venir siempre con las cámaras, son siempre bienvenidos ustedes. Vamos a disfrutar en lo que podamos de un día gris. El 6 y 7 de octubre es el torneo de pesca variada aquí en Santa Rosa de Calchines. Ya después vamos a profundizar un poquito más en lo que es el reglamento, en lo que es las especies permitidas. Pero bueno, esto es solo un adelanto, no le vamos a decir tanto de entrada. Vamos. No, los vamos a dejar en suspenso. En suspenso. Bueno, vamos a tratar de pescar y que la lluvia nos dé un ratito. Tengo unos buenos datos de la pesca del fin de semana pasado, así que bueno, vamos a salir a la búsqueda. Bueno, nosotros, como bien dijo Fernando, vamos a esperar a ver qué dice el clima y luego vamos a salir para mostrarles el relevamiento de pesca aquí en Santa Rosa de Calchines. Y todo esto, como siempre, lo van a poder disfrutar por Eco Natural, pesca y turismo en familia. Solar del Paso Cabañas, naturaleza y confort. Te invitamos a conocernos. Cabañas para 6 personas totalmente equipadas. En Armado y Urunday, Paso de la Patria, Corrientes. Excursiones de pesca Don Eduardo en Callastá. Te ofrece el mejor servicio y experiencia en pesca deportiva. Además cuenta con guardería y bajada para lanchas. Consulta con Marcos Bianchi al teléfono 0342-156-147-853. Va subiendo la corriente. Ya está a la venta el cuarto Super Bingo del Pescador. Este año con muchos más premios, con muchos más sueños por cumplir. Super Bingo del Pescador 2019. Sorteo final 30 de marzo de 2019 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Organiza Club Atlético Unión Casildense. Pepo, ¿qué dijimos? Que íbamos a venir a pescar cuando paraba de llover. Bueno, acá estamos, en Santa Rosa, el primer pique que tenemos acá. Mirá, lo vamos a hacer saltar para un saludo de Eco Natural. Un hermoso doradito, Bueno, como ven, el clima mejoró después de una lluvia intensa. Cayeron por lo menos 50 milímetros hoy acá en Santa Rosa de Calchines. Llegado el mediodía, mejoró y bueno, vinimos a probar como lo habíamos prometido, Para mostrar las bondades que tiene Santa Rosa de Calchines, nos recibió un hermoso doradito. Ahí está, sanito, Vamos, la agüita. Vamos, Juan Carlos. Bueno, amiguito, eso. Espectacular. Bueno, Fernando, arrancamos bien, Se levantó un vientito sur, aparentemente no va a seguir lloviendo. Es fundamental, ¿no?, para la pesca deportiva, para todas las actividades del aire libre. Siempre deseamos que haga buen clima. Y bueno, perdimos mediodía por la lluvia. Llegado el mediodía, llegamos a los lugares de pesca y bueno, el primer pique, un dorado. Vamos a ver si tenemos suerte de mostrarles también la rica variada que tiene Santa Rosa de Calchines. Seguimos, Bueno, Pepo, se viene una boga aparentemente porque se te metió abajo los suyos. Acá me mostró recién un poquito el lomo. Ahí está, Juan Carlos. Sí, señor. Bueno, vos decías que se podía dar el pique de boga y otras especies de la variada. Sí. Bueno, se dio el primer pique, un doradito, que nos recibió, nos dio la bienvenida. Y ahora una linda boga. Sí, cabe mencionar, Juan Carlos, que estamos buscando la variada. Charlábamos recién entre los tres. Que capaz que probablemente, como estábamos sintiendo pique boga, íbamos a tener que cambiar anzuelo. Claro. Porque sí, hay que usar el anzuelo. Está saliendo un patí, moncholo, amarillo, están empezando esa especie con esta refrescada. Y quizás los anzuelos de variedad son muy grandes para la boga. Para la boga. Pero bueno, si sigue el pique, vamos a tener que cambiar. Sí, vamos a tratar de levantarla sin el bonete, a ver cómo nos va. Ahí está. Está bien enganchado. Linda boguita, Juan Carlos. Santa Roseña. Bueno. Sacarle el anzuelo. Y a la agüita. Aprovechamos que tenemos el traje de lluvia. Claro. Anda dando vuelta, entonces. Sí. Bueno, nuevamente al agua. Ahí se va. Ahí se fue. Bueno,
Seguimos, Pepo, ¿eh? Seguimos pescando, Juan Carlos. Creo que encontramos el pique. Ale, ¿todo bien? Buen día, Juan Carlos. Buen día, Pepo. Ale, llegaste, Ale. Llegamos, wow, Carlos. Bien. A ver, parece boga, ¿eh? No hemos visto todavía. Parece boga, por el pique parece boga. Vamos a ver qué es. Bueno, se levantó un poco de viento sur. Por suerte, dejó de llover. Juan Carlos, ¿te voy a pedir permiso? Sí, cómo no. Tu caña tiene el pescado enganchado. Ah, bueno, bárbaro. Una linda boguita. Una linda boguita. Linda boga. Enganchado apenas de labio. Sí, señor. Vos esperá que no se esconda. Se metió una boca. Sí, se mete abajo el yuyo y se enreda. Yo, así, Juan Carlos. Sí. Dale, sí. Saca la boga de abajo el suyo. Bueno. Creo que me filmé el dorado que tengo saliendo. No me diga, bueno. Bueno, a ver. Bueno, la boga ya la tiene el Ale ahí. Acá va a saltar Violeta. A ver si va a saltar el doradito. Justo en la corredera. Espectacular, bien, bien. Lindo doradito. Hermoso. Lindo para los señores. Bueno, vamos a sacar el anzuelo de la boga, así hacemos las dos devoluciones después. Bueno, otro lindo doradito. Esta caña pesca dorado nomás, Pepo, ¿eh? Dejé la caña para filmar, bueno, y se prendió este lindo doradito, ¿eh? Bueno, y acá Ale tiene una boga. ¿Ya se alargó? Ya la devolviste. Se me escapó. Se salió. Bueno. Se autodevolvió, digamos. Se autodevolvió, bueno, sí. Pero bueno. Vamos a sacar el anzuelo del doradito. Bueno, bueno. Bueno, no nos dejan filmarlo, estamos sacando la foto, pegó un salto. La verdad que podemos decir que los peces están muy fuertes. Muy activos. Pero mucha sí, energía. Mucha potencia. Sí, sí, sí. Así que vamos a aprovechar la potencia que tienen los pescados para divertirnos. Y para poder mostrarle la mayor cantidad posible. La mayor cantidad posible. Bueno, esa debe ser la que se me escapó a mí, Pepo, ¿eh? Algo parecido, algo parecido. Yo te dije, Juan Carlos, vamos a seguir probando porque acá están, ¿no? Sí, señor. Acá están. Hermosa voz. Sí, señor. Pero siempre, la que se me escapó a mí era más grande. Viste que el pescador es así. La que se escapa siempre más grande. No, como te dije, Juan Carlos, antes que vengas, la pesca variada está muy linda. Está linda, sí. Sí. Está pasando un muy buen cardumen de bogas. Hace ya aproximadamente un mes y un poco más. Uh-huh. Todavía no pudimos filmar ningún amarillo. Sí. Se dieron unas capturas durante la semana. Ya vamos a obtener alguno. Pero sí, la pesca de la boga está prácticamente asegurada. Sí, aparte con un agua clara. Hemos cambiado la carnada, hemos probado con postita de sábalo, sí. Hemos probado con tongorí de sábalo y tripa de sábalo. Y bueno, toda la carnada dieron resultado. Esta es una boguita ya de 1,5 kilos, 1,7 kilos. Sí, pero bueno. Pero va al agua. Va al agua. Como corresponde. Sí, señor. Ahí está. ¿Vamos a buscar la grande ahora? Vamos a seguir probando. A ver a quién le toca, Camping California, ubicado a 5 kilómetros al norte de San Javier, cuenta con habitaciones con cocina y baño privado. Además podés disfrutar de su parque natural, de su playa y la pesca sobre el río San Javier. Fábrica de cabañas El Picapalo les ofrece una opción distinta en viviendas de madera, con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas, alta durabilidad, mínimo mantenimiento. Fábrica de cabañas El Picapalo, teléfono 03438-421-063, Bobril, Entre Ríos.
siempre se escapan las grandes. Claro, siempre se escapan las grandes. Bueno. Solo muy chico y. No, no. Acá. No, lo importante es saber que hay buen pique, Pepo. Eso es lo más importante. Un show en vivo. Show. Festival de bogas. Y falta después el broche de oro que van a hacer los dorados cuando caliente un poquito el sol. No digas nada. Ir a probar el dorado. No digas nada. Bueno, otra linda boguita. Mientras tanto, primero, primero en el tanteador. Sí, señor. A la agüita. Vamos. Mandaron. Mandaron a tu abuelita, sí, sí. A la tía, mamá, papá, a la todo. Tía, todo. Bueno, la verdad, muy linda pesca, salió un poquito el sol, salió el, nos estamos el divirtiendo, sí. Así que bueno, vamos, mejoró el día. Vamos, sí, a seguir, vamos a seguir probando. A disfrutar el día. Bueno, Juanca. Creo que se viene otra boguita, Pepo, ¿eh? Se te tenía que dar, Juanca. Sí, se me fueron un montón. Pero bueno, así es la pesca, ¿eh? Y como buen pescador, viste que dicen, siempre se te va la más grande, bueno, a mí se me fue la más grande. Ahora saqué una pequeñita, pero bueno, Divertido, hay buen pique de boga, una buena alternativa para venir a divertirse acá a Santa Rosa de Calchines. Y bueno, se está nublando otra vez, bastante feo. Está soplando viento feo. Y vamos a ir a probar los dorados, a ver si tenemos suerte de mostrar algún dorado bueno también, ¿eh? ¿Vamos al agua con la boguita? Bueno, Juanca, vamos. Vamos nomás. La boguita. Eso. Vamos, vamos. Vamos a ver si sacamos algún dorado en Valle, que es una pasión el Valle. Y tenemos un agua que se está prestando, un agua clara y unas buenas correderas. Seguimos en Santa Rosa de Calchín. Provincia ni es el color del pago, quien no lo siente no tiene arraigo, con mate dulce, con mate amargo, de sur a norte con guitarra y canto, en el torrente. Está tapeado de camalote. ¿Pero son las consecuencias? A ver si podemos. ¿Y si? No, por allá para arriba ahora. Con la bajante del río, por allá por la orilla. Ya pasamos. Era un pedacito nomás, pero bueno. Hay que lidiar con los camalotes, con las espalzadas, porque viene bajando. Pero pasamos, ¿eh? Vámonos. Seguimos, seguimos. Es Mercury. Vamos a los dorados ahora, ¿eh? Vamos. Bueno, no alcanzamos a llegar al lugar. Juanca, el primer tiro. ¿Te voy a llevar a donde están los dorados? El primer tiro con Bay. ¿Querés que salte violeta? A ver. Vamos a mostrarlo. Mirá qué hermoso dorado. No, un capo realmente. Yo te dije, Juanca, que estaba la pesca con señuelo. Estaba la, y sí, por el color del agua y la corredera que estamos. Un doradito de unos 3, 4 kilos. Sí, pero la verdad que para el Bay es un trofeo muy, muy bueno. Bueno, Pepo, increíble, ¿eh? El primer tiro. El primer tiro, Juanca. Están. Así que lo vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar la corrida esta. Sí. Y vamos a sacarlo, vamos a devolverlo al agua y vamos a seguir pescando. Vamos a seguir pescando porque el tiempo no está muy. No está corriendo, corriendo la lluvia. Así que, bueno. Hermoso dorado. Muy lindo. Vamos a hacer una foto y el agua, ¿eh? Vamos, Pepo, al agua. Juanca, vamos rápido al agua. Enseguida. Con este hermoso dorado al agua. Bueno, a toda la gente que venga, sí, está muy linda la pesca de dorado. Está espectacular. Y le pedimos una cosa a toda la gente que venga. Pesca con devolución, es pesca para siempre. Así que vengan, diviértanse, pesquen muchos dorados porque hay mucho para pescar. Y tírenlo al agua. Si lo más lindo es capturarlo, es traerlo, largarlo, y si lo pudiéramos enganchar de nuevo, lo enganchamos de nuevo. Y la foto para el recuerdo. Pero seguramente. Bueno, vamos a seguir pescando. No, vale, vamos, el doradito. Espectacular, ese doradito. Vamos con el bay. Eso.
con mate dulce, con mate amargo. Paleta Babero. Paleta Babero. Bueno, chau. Los NG, andan muy bien. Lo estamos testeando, lo estamos probando. Vamos, Ale, nomás. Vamos, Ale. Espectacular. Lindo. Para vos, amigo. Bien, bien. Dale, saca la zona de volver. A mis compañeros del trabajo del 107, servicio de emergencia. Provincianía es la amistad sincera, la sobremesa del vino largo. Ahí se fue. Seguimos con el baile. Vamos, que está lindo, ¿eh? Está lindo, muchachos. Y vamos. El tiempo nos está perdonando, ¿eh? Provincianía es el acento propio con que el idioma se volvió caricia. Provincia tuya, provincia mía, provincia nuestra, provincia mía. Chela Indumentaria, la mejor calidad y precios en prendas de temporada. En Rotaña 955, Sunchales, Santa Fe. Parrilla, las mejores carnes asadas, miércoles de pescados y mariscos, en Ruta 34, Sunchales, Santa Fe. Panificadora San Rafael, elaborando productos de panificación desde Rafaela para toda la región. ¿Dónde está tu perro ahora? Asegúrate de que no está en la calle. Si lo vas a pasear, no olvides bolsita, correa y collar. Cumplí con la ordenanza número 2605 del año 2016. Calle 0. Si es tuyo, su lugar es tu casa. Municipalidad de Sunchales. Vamos, acá no importa la lluvia, va. No importa nada. No importa nada, amigo. Acá hay que darle duro al bay y bueno, tiene su resultado, ¿eh? El lugar es espectacular. Recién nos mojamos otra vez. A ver, otro saltito. A ver. ¿Cómo iría, Pac? ¡Qué lindo! ¡Eso! Hace un ratito llovía torrencialmente. Llovía. Nos veníamos mojando muchísimo. Mojados. Mirá qué hermoso, qué hermoso dorado. Bueno, es el premio a la insistencia, a la perseverancia. Como dice el dicho, persevera y triunfarás. Persevera y triunfarás. Con una mojarra NG, bueno, como dijimos, probamos la mojarra NG en todos los ámbitos y siempre dan muy buenos resultados. Y este lugar no podía fallar. ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Pepo, eh! Bueno, vamos, carajo. Espectacular. De 10. Gracias por venir a Santa Rosa. Vamos, vamos. Vamos nomás al agua. Como corresponde, Juan Carlos. Corresponde, bien, Ale. Vamos con el doradito. Vamos a oxigenarlo un poquito. Sí. Está muy fuerte, tan fuerte. Sí, bien. Bueno, seguimos, que esto está no termina. Para disfrutarlo. No. Tenemos un clarito en el cielo. En el cielo que nos va a dar un respiro que no nos moje. Y ojalá nos dé otro lingote del Paraná. Otro trofeo. Cambia los paisajes. Bueno, amigos de Econatural, ya de regreso de nuestra media jornada de pesca con Pepo Chiesa. Estamos aquí en una cabaña. Agradecemos a Marcelo López, un amigo también de aquí de Santa Rosa de Calchines, que nos ha brindado esta vivienda para alojarnos, y estamos degustando un exquisito asado al horno, porque bueno, lamentablemente siguió lloviendo aquí después que llegamos, Pepo. Las condiciones climáticas no están... son las más favorables. Así que bueno, dentro de lo que nos va permitiendo el día, es como vamos desarrollando las actividades. Pudimos pescar de las 11 de la mañana a 11 y media. 11 y media hasta las 5 y media. Hasta las 5 y media de la tarde. Ya está muy oscuro, ya bajó mucho la temperatura. Sí. Pero bueno. Un día ideal para ir a descansar también después de esta jornada, que bueno, hubo horarios en que siguió lloviendo. Bueno, nos humedecimos un poco, por suerte. Teníamos equipo de agua y demás, nos pudimos proteger de la lluvia. Pero hemos obtenido una linda pesca, hicimos. O sea, bogas y dorados, pero bueno. Por lo menos pudimos mostrar algo. Lo que significa que, bueno,
organizando una excursión del día completo, las posibilidades aumentan, aumentan muchísimo. Así que bueno, a todos aquellos que quieran venir a pescar a Santa Rosa, que quieran venir a disfrutar de un fin de semana, todas las comodidades que una persona necesita o que una familia necesita para venir a pasar unos días a Santa Rosa. Vamos a seguir disfrutando del asado. Así es. Y bueno, nos encontraremos dentro de poco tiempo porque ya vamos a comenzar a hacer algunos relevamientos previos para lo que va a ser el segundo concurso de pesca variada embarcada en Santa Rosa de Calchines, que ya estuvimos en el primero y tuvo un éxito muy importante, así que vamos a estar también cubriendo esta fiesta. Venimos trabajando mucho, somos una comisión de trabajo, por lo que queremos que en octubre llegar con todo organizado y que la gente, como ya es costumbre, venga a Santa Rosa a disfrutar de un excelente fin de semana y nosotros poder responder y estar a la altura de las circunstancias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a vos, Juan Carlos, gracias a Ale. Saludo a Mari, que en este momento no está, pero es parte del equipo. Saludo a toda la familia de Econatural, a todos los televidentes, a los fanáticos. Bueno, Pepo, gracias, la invitación ya está hecha. A toda la gente, como dijo, a toda la familia de Econatural, muchísimas gracias por seguirnos. Y nos encontraremos en otra edición de Econatural la próxima semana. Pesca y turismo en familia para todos los televidentes por América Sport.